Hola, hola mis amigos de 503 Viajes y Cocina, les saluda el chef Marco Castro. Este día vamos a hacer una bebida refrescante, un Bloody Mary, ¿verdad? Una bebida clásica, así que les invitamos como siempre a que se suscriban a nuestro canal 503 Viajes y Cocina, le dé like, ¿verdad? A nuestros videos y pues no dejen de compartirlos para que otras personas puedan disfrutarlo. Esta bebida es refrescante para estos días de calor. Así que los invitamos a que también usted lo pueda realizar, ¿verdad? Es una bebida muy rica, ¿verdad? Así que para ustedes 503, el chef Marcos Castro. Para esta bebida vamos a utilizar jugo de tomate, limón, salita, pimienta y hielo al gusto. Así que vamos a dar inicio, ¿verdad? Preparando acá nuestro rico Bloody Mary. Pues esta bebida tiene su historia cuando el barman Fernand Petit, su inventor, sirvió su combinado por primera vez en París. Dos clientes de Chicago dijeron que les recordaba una camarera de un bar de su ciudad llamado Bucket of Blue, que significaba cubo de sangre, a la que apodaban Bloody Mary. Y así, sin querer, quedó bautizada esta nueva bebida, ¿verdad? Ya pusimos el chelito. Le vamos a colocar acá limón. El limón, pues, es al gusto, ¿verdad? Le vamos a colocar el juguito. Jugo de tomate. Esta bebida lleva vodka, solamente que en este caso nosotros vamos a obviar esta bebida alcohólica, ¿verdad? Entonces le vamos a poner un toque de salita aquí al gusto, ¿verdad? Un toque de pimienta. Pimienta. Le vamos a poner acá limoncito y le vamos a colocar unas gotas de jugo de limón. Lo vamos a mezclar porque este es para poderlo disfrutar. Pues para saborear nuestro querido Bloody Mary, ¿verdad? Ya tenemos una bebida refrescante para estos días de calor. Repito, hemos obviado el vodka porque no queremos una bebida alcohólica. Así que es muy nutritiva, refrescante. Los invitamos, ¿verdad? Que también usted pueda hacer una bebida exquisita allá en su casa. Dele like si le gustó nuestro pequeño video. No olvide compartirlo, ¿verdad? Y sobre todo, pues no olvide también suscribirse. Así que para ustedes, el chef Marcos Castro, 503, Viajes y Cocina.